Buenas noches, República Dominicana. Ha llegado la hora de ser parte de un momento histórico en nuestra democracia. Esta noche, los candidatos a presidente por los principales partidos políticos del país debatirán frente al pueblo dominicano, transformando sus promesas en un compromiso con la ciudadanía. Como actual presidente de ANGE, quiero agradecer a todos los pasados presidentes de nuestra organización. Ustedes han preparado el camino para que esta noche sea posible. Cada uno de ustedes ha aportado para que el compromiso de ANGE con la construcción de una cultura de debates hoy rinda frutos, con un evento que da pie a una nueva tradición dominicana, donde los candidatos al más alto puesto electivo presentan y debaten sus ideas frente a la ciudadanía. Esta noche es la culminación de incontables sesiones de trabajo, de años de persistencia y de todo un equipo que creyó en la capacidad transformadora de los debates. Nuestro anhelo es que estos no solo eleven el nivel del discurso de nuestro ejercicio político, sino que, como sociedad, también los llevemos a nuestras vidas. Que aprender a debatir con altura y con respeto, poco a poco, sea parte de la identidad dominicana. Estos debates son un aporte a una democracia más saludable, pero más importante aún, serán los votos de cada uno de ustedes. Este domingo 19 de mayo, salgan a votar. Que su voto sea el reflejo de su interés por las propuestas que hoy escucharemos, su compromiso con una sociedad estable y madura, y por un país que se solidifica como ejemplo para toda la región. Esta noche se hace historia. Ahora sí, ha llegado la hora de debatir. La Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE presenta Debates Electorales Presidenciales ANGE 2024, con la participación de los candidatos a la presidencia de la República Dominicana. Abel Martínez, Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, Partido La Fuerza del Pueblo. Y Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno. Desde el auditorio de la UMPU, damos inicio a los debates electorales presidenciales ANGE 2024. Enhorabuena, 24 de abril de 2024, día histórico y por muchas razones. Hoy conmemoramos el 59 aniversario de la Revolución de Abril. Hoy por demás celebramos el Día de la Municipalidad, el Día Nacional de nuestros ayuntamientos, considerados por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, como el cuarto poder del Estado. Pero este 24 de abril de 2024 pasará la historia también por este encuentro, por ser la primera vez y en un mismo escenario que los candidatos presidenciales de los partidos políticos mayoritarios se encuentren, oficialistas y opositores, dispuestos a presentarle al país cara a cara, de frente a toda la nación, sus propuestas de gobierno. Yo soy Roberto Cavada y es un honor y un privilegio acompañarles esta noche. Cavada, el honor es mío. Gracias a todos los que están con nosotros. Yo soy Catherine Hernández. Formalmente les damos a todos, a los que están acá y a los que están en casa, la más cordial bienvenida a esta noche especial en la que durante 2 horas... Roberto, estaremos debatiendo las propuestas de nuestros candidatos ante diferentes temas de interés nacional para que el próximo 19 de mayo efectuemos nuestro derecho al voto con información y conciencia. El debate es una forma de crear espacios para la transparencia, la deliberación y también la pluralidad de argumentos. El debate definitivamente suma a nuestra democracia. Las preguntas que estaremos presentando tanto Catherine como yo esta noche están basadas en un listado amplio de temas de consultas elaboradas por la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE
y las mismas cuentan también con el aporte de organizaciones de la sociedad civil y de gremios empresariales. Trataremos ejes como la economía, vaya tema para comenzar, la seguridad ciudadana, también abordaremos la educación, la justicia, la transparencia, la migración. También la política social y equidad, salud, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura y transporte. Así. Todo esto, como saben, estará dentro de unas reglas. Tendremos nuestra dinámica y nuestras normas. Aquí se las presentamos, las de nosotros. La dinámica de los debates presidenciales ANGE 2024 funciona de la siguiente manera. La dirección ejecutiva, junto a los candidatos y sus equipos de campaña, han sorteado previamente al inicio de esta emisión los turnos correspondientes a apertura, conclusión y orden en que responderán las preguntas. Para iniciar y finalizar los debates, cada candidato contará con 2 minutos para palabras de apertura y conclusiones. Cada candidato contará con un tiempo de respuesta a cada pregunta de 1 minuto y medio. Las réplicas serán libres y realizadas al finalizar los bloques de preguntas y respuestas de cada candidato, y la misma contará con un tiempo de 45 segundos. No habrá contrarréplicas. Los candidatos no podrán responder las preguntas utilizando ningún tipo de soporte, aparatos electrónicos o material gráfico y auditivo de ninguna naturaleza. Y durante el debate, solo tendrán a su disposición lápiz y papel para anotar. Pues después de conocer estas reglas y normas para el debate de esta noche, queda pues invitar ya formalmente a este escenario de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña a los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios. Bienvenidos, bienvenidos esta noche. Candidatos, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por aceptar hacer historia en la política de la República Dominicana. Para mí y para Roberto Cavada es un gusto, al igual que para todo el equipo que ha organizado este debate, empezando por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Es un placer. De inmediato queremos no perder tiempo, ir y darles a ustedes 2 minutos a cada uno para que den palabras introductorias, su bienvenida. Buenas noches. Empiezo por el candidato Leonel Fernández. Este orden ha sido previamente sorteado cuando ustedes llegaron a este escenario. Candidato Fernández. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me permito extender un cálido y afectuoso saludo a mis colegas que hoy debaten. Saludo a ustedes, distinguidos moderadores, a todos ustedes aquí reunidos y al pueblo dominicano. Me permito recordar que hoy, 24 de abril, es un día memorable en la historia contemporánea de la República Dominicana, pues justamente hace 59 años, un 24 de abril de 1965, el pueblo dominicano se lanzó en armas para luchar en contra de un gobierno de facto y por restablecer la democracia y la constitucionalidad en la República Dominicana, así como el retorno del gobierno legítimo del profesor Juan Bosch. Ese acontecimiento terminó después con una intervención militar extranjera, y por consiguiente esa lucha popular del pueblo dominicano se convirtió en una guerra patriótica para reconquistar la independencia y la soberanía del pueblo dominicano. Desde entonces hacia acá el tiempo ha transcurrido y la República Dominicana ha logrado constituirse en un Estado democrático y social de derecho. Se ha establecido la estabilidad política democrática en nuestro país. Y por supuesto ya se sabe que la única forma legítima y legal de acceder al poder es por vía electoral. Ya no más golpes de Estado militares de derecha, ya no más guerrilla de izquierda. Alcanzando la estabilidad política democrática, hemos avanzado en el orden económico y social, siendo el país de América Latina con una tasa de crecimiento promedio anual de 5%, el mayor dinamismo en medio siglo. Durante mi gestión de gobierno, pasamos de 18 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto
a 64.000, es decir, prácticamente creamos dos repúblicas dominicanas y media en términos de generación de riqueza. Todo ha sido así, menos en los gobiernos del 78 al 82, 82, 86 y del 2000 al 2004. Y ahora observamos la misma tendencia. Ya no se crece a un 5% promedio anual porque no se ha tenido la capacidad de generar una economía que produzca riquezas como lo hemos hecho durante medio siglo. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato Fernández. Tiene la palabra ahora el candidato Luis Abinader. Buenas noches al pueblo dominicano. Buenas noches al doctor Fernández, al doctor Abel Martínez. Buenas noches a todos los que están aquí presentes. Hoy están viendo este debate por la nueva forma de hacer política. Están viendo este debate porque yo accedí, el primer presidente que accedió a un debate para poder mejorar la calidad de nuestra política y también la calidad de nuestra democracia. Llegamos al gobierno hace casi 4 años con una pandemia, la crisis, la peor crisis en un siglo. Trabajamos cada hora, cada minuto, cada día para conseguir las vacunas, para después vacunar. Fuimos de los mejores países, de los 8 mejores países en el mundo que salimos de la pandemia, pero también en su recuperación económica. Logramos recuperar ese 1 año y medio un país cerrado y logramos recuperar nuestra economía. Y con todo el trabajo que hicimos para recuperar nuestra economía, tenemos en términos del turismo la mayor recuperación en todo el mundo, en las zonas francas, en las exportaciones, en el sector agropecuario. Trabajamos para que ahora tengamos los mejores índices. Es cierto que no estamos creciendo al 5%, estamos creciendo al 6.5%, según los mismos datos que tenemos todos. Y ese es el acumulado entre el 2001, 2000, los años completos, 2021, 2022 y 2023. Pero al mismo tiempo también tenemos el menor nivel de desempleo, tenemos el menor nivel de pobreza en la historia de la República Dominicana. Esos son los datos. Y todo eso se debe al trabajo que hemos hecho, un equipo, pero junto también con toda la sociedad dominicana, que nos ayudó a vacunar, pero que también nos ha ayudado a gobernar mejor. Hemos pasado muchas crisis, como la crisis de Haití, que tuvimos que hacer y tomar medidas especiales, pero a pesar de eso hemos avanzado. Y seguiremos avanzando juntos entre el pueblo dominicano y un gobierno que trabaja a favor del interés nacional y de mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias, candidato Abinader. Candidato Abel Martínez. Buenas noches a todos y todas. Saludar y felicitar a Ángel por la organización de este debate presidencial, a los demás candidatos, pero sobre todo a ti que estás en tu casa siguiéndonos en este intercambio de ideas. Agradezco a Dios que me permite el privilegio de estar esta noche aquí. Y comencemos este debate hablando la verdad. Y la verdad es que la gente está perdiendo interés y confianza en la política. Y no es de extrañar, porque lo que viven en el día a día es diferente a lo que se les está diciendo. Por eso estoy aquí, no solo como candidato del PLD, estoy aquí como un dominicano comprometido con nuestra República Dominicana. Hablarle a los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que al concluir este debate no tendrán la certeza de qué van a comer mañana. Hablarle a aquellos que el salario no les rinde hasta finalizar el mes. A las mujeres, a las madres, que se ven en la difícil tarea de escoger entre comprar medicamentos o alimentar sus hijos, en la juventud que busca oportunidades, en los trabajadores, el sector productivo, que quiere una economía dinámica y fuerte. Soy Abel Martínez, no soy empresario, no soy intelectual, lo que soy es un hombre de acción y de resultados. Tengo 24 años trabajando, gestionando soluciones para la gente. Como fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Santiago, siempre he cumplido lo que prometo. Por eso estoy aquí, para plantear un plan concreto que lleve seguridad a todos los dominicanos y seguridad al futuro que todos tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato Martínez. Vamos entonces a las preguntas. Yo tenía una réplica. Vamos a otorgárselo
Les recuerdo, para precisar la dinámica, ahora vienen las preguntas, tienen un minuto 30 cada uno para responder y 45 segundos después para la réplica. El doctor Fernández, candidato de Fuerza del Pueblo, ha pedido brevemente la palabra. Sí, como réplica, recordar que en realidad durante esta gestión de gobierno no se ha crecido a 6.2%, como ha dicho el candidato Abinader. Hay que recordar que el año 2020 fue menos 6.7%. Él gobernó desde agosto hasta diciembre. En el año 2021, 12.3% fue un rebote estadístico. El propio Banco Central reconoció que ese crecimiento fue tan solo de 4.7%. 4.9% en el 2022, 2.4% en el 2023. En realidad es 3.2% lo que ha crecido, muy por debajo del promedio tradicional de República Dominicana de un 5% promedio anual. Bueno, como le dimos el derecho a réplica al candidato Fernández, ustedes también tienen derecho a réplica, incluyendo usted, candidato Abinader. Bueno, yo sencillamente me voy a las estadísticas. Son las mismas estadísticas que mencionan que su gobierno creció en un 5% de averaje. Entonces, esas son las estadísticas. Y en esas estadísticas, si usted divide los tres gobiernos completos, los divide entre tres, pues se da el 6.5. Si hay algún problema con las estadísticas, debieran ir a los que hacen las estadísticas y no en este escenario. Vamos entonces a la pregunta, y es precisamente en materia económica. La palabra la tendrán de izquierda a derecha, comenzando por el candidato Fernández. Para su gobierno en los próximos 4 años, ¿cuál consideraría usted que serían las prioridades presupuestarias? Y dentro de estas, ¿cuáles áreas específicas recibirían mayor atención en términos de asignación de recursos? Tiene un minuto 30 para responder. Bien, en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, de lo que se trata es de reactivar el crecimiento económico una vez más por encima del 5%. Y eso va a significar, obviamente, prestarle mayor atención a los sectores productivos de la vida nacional, que son los generadores de riqueza. En este caso, vamos a declarar de alta prioridad nacional el sector agropecuario de nuestro país para poder garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana. Además del sector agropecuario, por supuesto, apoyo a los sectores industriales y a los sectores productivos nacionales en sentido general. Y lo que tiene que ver con las áreas sociales, en educación, salud, seguridad social, políticas para generación de empleos, fundamentalmente a los jóvenes, a las mujeres, que es lo que realmente permite el gran desarrollo de la República Dominicana. Entonces, hay una dificultad, sin embargo, que tiene que ver con que el presupuesto nacional está muy ajustado. En la actualidad, solamente con el pago de intereses y amortización de la deuda y el 4% del PIB para educación, eso ya es el 60% del presupuesto. Por lo tanto, hay que buscar la manera de mejorar los ingresos, que tiene que ser con mejorar la administración tributaria, combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal, para esa forma disponer de recursos que permitan reorientar la economía nacional para bienestar del pueblo dominicano. La misma pregunta para el candidato Luis Abinader. 5% del desempleo abierto. Es el menor en la historia de la República Dominicana. Bueno, hubo uno menor a finales del trimestre que fue en el 2022, en nuestro mismo gobierno. Eso quiere decir que están funcionando las políticas públicas. El turismo está creciendo como nunca. Las zonas francas están en su mejor momento. El sector agropecuario está produciendo entre un 15 o un 25% más que la producción en el 2019. Es bueno conocer que en este periodo de gobierno le hemos entregado 23 mil millones al Banco Agrícola para financiamiento, aumentando así el crédito en un 80%. ¿Cómo se compara esto con estos gobiernos? En los 16 años apenas le entregaron 10 mil millones, poco más de 10 mil millones. Y en el gobierno del 2004 al 2012 apenas 2 mil millones. Entonces nosotros sí estamos llevando y ejecutando y apoyando a los sectores productivos, y por eso ese nivel de desempleo tan bajo. Pero además, en relación con la alimentación del pueblo dominicano, según la FAO, estamos dando las estadísticas, que es el organismo de agricultura de las Naciones Unidas, de 8.3, que era la subalimentación en el año 2019, hoy es de 6.3, y estoy seguro que va a seguir bajando. ¿Ustedes saben cuántos pollos se producían en el 2019? 16 millones de pollos mensuales. Hoy se producen 21 millones de pollos. En los plátanos hemos aumentado alrededor
de un 15% de la producción de plátano. Todo el sector agropecuario, todo el sector, los sectores productivos están hoy en su mejor momento. Y si no, pregúntenle a ellos mismos. La misma pregunta para el candidato Abel Martínez. En nuestro caso de ser presidente a partir del 16 de agosto del 2024, prefiero apostar a la gente. No quiero hablar de números en fríos mientras el estómago de la gente está vacío. Estamos hablando de que a la gente hay que apoyarla para que tenga un empleo digno, para que coma, para que no salga con esa ansiedad a las calles. Tenemos que ponernos del lado del pueblo dominicano que ya no aguanta más delincuencia y caos en nuestras fronteras. Tenemos que garantizar una seguridad alimentaria que hoy el pueblo dominicano no la tiene. Tenemos que ir a garantizarle la paz a los dominicanos que hoy no la tiene. Por eso, impulsar sí los sectores productivos, pero hay que ir directamente al campo. Hay que invertir en infraestructura rural, hay que crear presas, hay que establecer un fondo de 4 millones de dólares, 4 mil millones de dólares específicamente para la producción nacional, que podamos tener nuestros campos con los productos adecuados para que los dominicanos en su mesa, como ocurría hace unos años, pudieran tener más del 80% de los alimentos producidos en República Dominicana, eso a su vez generando empleos. También apoyar el sector turístico, que es uno de los pilares de nuestra economía, y no dejar al sector industrial, que tenemos que darle apoyo y darle recursos para, en la investigación, en la innovación, establecer recursos que vayan directamente para un mejor desarrollo de toda República Dominicana. Gracias, candidato. Pidió derecho a réplica el candidato Fernández. Sí, dos ideas fundamentales. En la República Dominicana hay 8 millones de personas en edad de trabajar, pero en realidad hay en estos momentos 2.400.000 del sector informal, 2.300.000 del sector formal. El presidente Abinader prometió crear 1 millón de empleos durante su gestión de gobierno. Reconocemos que con la pandemia se perdieron 400.000 empleos, pero en realidad en lo que concierne al empleo formal no se ha movido. Luego de la pandemia seguimos teniendo tan solo 2.300.000 empleados formales y los 200.500.000 son informales. Por tanto, no ha habido ningún aporte en materia de empleos. Solamente 8.000 empleos formales es lo que se han creado durante su administración. Para lograr el millón necesitaría 12 años de gobierno. El candidato Abinader también tiene su derecho a réplica. Mira, no sería bueno ni le recomiendo a los amigos de la oposición que se metan en promesas, porque si hay promesas, nosotros le hemos cumplido prácticamente todo. No recuerdo lo del millón de empleos, sí dijimos que íbamos a aumentar los empleos significativamente como lo hemos hecho, y ha aumentado el empleo formal, a diferencia de otros países de la región con el problema de la pandemia. Hemos aumentado significativamente. A hoy, el 90.6% de la producción agrícola y del consumo de alimentos de la producción agropecuaria se produce en la República Dominicana. Todos los rubros han aumentado, excepto la Toyota, que no ha aumentado, y eso es a propósito, que lo hemos hecho. Gracias, candidato Abinader. El candidato Abel Martínez había solicitado también su derecho a réplica. Según la Organización Internacional de Trabajo, República Dominicana es de los pocos países que post pandemia no han recuperado los empleos en el sector privado formal. Quizás el candidato Abinader se refiere a muchos empleos en el sector público, porque ha habido un abultamiento de la nómina sin que esto precisamente se refleje en servicio para los dominicanos, en la calidad de la educación, en la eficiencia de la salud o en la seguridad ciudadana. Seguimos en economía, pasando a la segunda pregunta. En el marco de las negociaciones de una eventual reforma fiscal integral, más allá de mejorar la eficiencia, ¿cuáles medidas y sectores deberían priorizarse para incrementar la recaudación? En este caso, tiene la palabra primero el candidato Luis Abinader. Mira, la reforma fiscal tenemos que también dividirla en la reforma tributaria y en la reforma del gasto público. Ya nosotros empezamos la reforma del gasto público. Nosotros hemos mejorado significativamente la parte de la calidad del gasto público.
con mucho mayor transparencia, con mucho mayor honestidad en el uso de los recursos públicos, pero también incluso eliminando muchas instituciones. El crecimiento de la nómina es la mitad en términos proporcional de lo que fue en los 16 años pasados. Esa es la realidad, esas son las estadísticas. En relación a qué necesitamos también en términos del gasto público, necesitamos más dinero para la atención primaria en salud. Necesitamos también el doble de los policías y mejor educados, como lo estamos haciendo ahora, que además le hemos multiplicado por 3 el salario de los policías para la seguridad ciudadana. Necesitamos también más dinero para nuestra infraestructura y también para el sostenimiento, la sostenibilidad de la deuda pública. Ahora, cuando después de pasar las elecciones tenemos que sentarnos con toda la sociedad dominicana, incluyendo también con los amigos de la oposición, para determinar el país que queremos, qué debemos hacer, y entonces continuar creciendo, continuar con esa esperanza que hoy tienen los dominicanos, de que saben que están mejorando, de que saben que están avanzando, y con el optimismo, ese optimismo tradicional también, que todos juntos, porque al final esto se acaba en 3 semanas, pero todos somos dominicanos y lo que queremos es un mejor país para todos, y lo mejor está por venir. Candidato Abel Martínez, su turno. No podemos hablar de reforma fiscal sin antes hablar de una reforma integral. Estuvimos en la presidencia de la Cámara de Diputados y discutimos este tema dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y el pacto fiscal lo que habla es la de legitimar los impuestos. ¿Qué significa legitimar los impuestos? Bueno, que el Estado debe retribuirle al sector empresarial, a los trabajadores, a los comercios, en la justa medida que tributa. Y no es lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros no podemos hablar de cargar el hombre de trabajo que hoy tiene que pagar más porque tiene que pagar una seguridad privada, tiene que pagar un servicio de salud privado porque el público no le da para solucionar sus problemas. Entonces, antes de enfocarnos en una reforma fiscal, el gobierno debe ser más cauto en el gasto público. El gobierno actualmente gasta 10,000 millones en publicidad al año. Tiene, por la ineficiencia en el manejo del sector eléctrico, ha pasado las pérdidas por subsidio de 400 millones a 1,600 millones de dólares al año. Entonces tenemos primero que trabajar en que el gobierno haga el sacrificio y no sacrificar al pueblo dominicano, que ya no aguanta más con comida cara y con una carga que no le sirve ni le beneficia para sus necesidades básicas. Candidato Leonel Fernández. Sí, con respecto al tema de la reforma fiscal, estamos de acuerdo con el candidato Martínez en el sentido de que hay que disminuir el gasto tributario que hace el gobierno en áreas que no son realmente trascendentes o importantes para mantener. Como fue el caso, por ejemplo, de cuando llegó el nuevo ministro de Medio Ambiente y dijo que había una nómina de 600 personas que eran plenas botellas. Y eso creó un escándalo, por supuesto, de cómo se estaba malgastando el dinero público en la República Dominicana. Pero considero que se estableció a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo la necesidad de una reforma fiscal mediante un pacto fiscal. Para el año 2019 debíamos haber tenido un 19% de presión fiscal. Para el año 2025, ¿verdad?, debería ser ya un 25% de presión fiscal. Eso no va a ser posible. Ahora resulta importante el que nuevamente se convoque a un pacto fiscal, que los diferentes sectores puedan intervenir sobre este particular y definir el futuro de lo que puede ser esa presión fiscal. Se requiere porque República Dominicana sigue estando por debajo del promedio latinoamericano. 21% de presión fiscal. Algunos países como de apagón estadístico para que no sepamos la realidad de la situación de la violencia y la criminalidad hoy día en la República Dominicana. Candidato Abinader. Sí, bueno, ahí están los números, ahí están las estadísticas. Incluso el candidato Abel habla de que semanalmente damos unas declaraciones, por tanto las estadísticas están ahí y se puede ver perfectamente. Estoy de acuerdo con el anticipo fiscal, en modificar ese anticipo, pero es bueno aclarar que fue en el 2005, ese anticipo que estaba presente desde hace muchos años, sin embargo, se pagaban trimestralmente.
Y en el 2005, en una reforma de, en ese año de ese, del gobierno, conjuntamente también con el Congreso, se puso a que se pagara mensualmente, que los pequeños empresarios pagaran mensualmente, y eso es lo que molesta, molesta más a los pequeños empresarios. O sea, esa reforma del anticipo fue en ese año, y es bueno aclarar la historia para ser justo. Si algún otro quiere hacer una réplica sobre el réplica mismo tema. Sobre el mismo tema. Bueno, aclararle al presidente Abinader que en realidad el anticipo figura en una ley del año de 1962 y que también figura en el Código Tributario de la República Dominicana actual. De manera que no fue en el 2005 cuando se estableció por vez primera, ya estaba vigente con el Código del año 1992. En todo caso, en el 2005, para ser aplicada, pasó al Congreso Nacional, que estaba dominado por una bancada que hoy es parte de su corriente política. De manera que no fue una atribución o responsabilidad del Ejecutivo, sino del Congreso en sentido general. Vamos a la tercera pregunta. Justicia y transparencia. Dejamos un poquito al lado el tema económico. Y esta la existe la ley orgánica, existe la práctica con ese consejo, con ese pueblo. No hay que modificar la Constitución, está establecido ahí. Ahora, históricamente siempre se veía que el Ministerio Público era el representante del Poder Ejecutivo ante la justicia. Ha evolucionado y se procura mayor independencia, y en la República Dominicana, bajo nuestro mandato, en la Constitución y en la ley orgánica, se ha estipulado en la República Dominicana. Sobre el tema, respondiendo a esta pregunta, 1:30 para el candidato Abinader. Esa ha sido una propuesta nuestra desde la oposición. Estamos de acuerdo en modificar la Constitución para dos aspectos: el Ministerio Público Independiente, y en algo que yo sé que la oposición va a estar de acuerdo también, porque en otras ocasiones lo ha mencionado, ponerle un candado a la Constitución para que nadie, incluyéndome el actual presidente, no pueda modificar los términos de elección, y que sea por una mayoría muy especial que pueda cambiar la Constitución para extender los términos, que es algo que ha afectado la democracia en el pasado. El Ministerio Público no es independiente, no lo es, y si no, la población puede ver exactamente quiénes han sido los procuradores de los últimos años, miembros del comité, de los comités políticos de los partidos. Por primera vez es que hoy hay un Ministerio Público independiente que realmente no pertenece a ningún partido y que nunca, nunca ha recibido ninguna instrucción, ni ellos lo aceptan ni nosotros lo hacemos de la Presidencia de la República. Yo quiero precisar en la pregunta, la segunda parte se abordaba la opción de excluir la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de esa opción? Candidato. Bueno, Martín. En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura no tiene, hay que ampliar la discusión, porque el Procurador General de la República, lo primero que debemos establecer es que realmente sea independiente, y es lo que estamos proponiendo, que no sea escogido al antojo del presidente de turno, sino que sea escogido de una terna de procuradores generales de corte de carrera, y que el presidente de la República lo pueda escoger, pero de esa terna enviada por el Consejo del Ministerio Público. Primero hay que darle más legitimidad al Procurador General de la República, y que no sea de manera directa nombrado por el presidente, porque entonces es un voto más que tendría el presidente de la República en el Consejo de la Magistratura, que escoge todo el ordenamiento de los jueces en República Dominicana, en su gran mayoría. Su opinión, candidato Fernández. Reitero que la independencia del Ministerio Público está consagrada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. La independencia no está en el mecanismo de selección. ¿Quién selecciona al Ministerio Público en los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién lo selecciona en Francia? El presidente. ¿Quién lo selecciona en España? El presidente del gobierno español. De manera que la selección tradicionalmente la hace el Ejecutivo. Ahora, hoy día, como consecuencia de esa independencia que ya está consagrada en los textos legales, el Ministerio Público resulta independiente del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, merece estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si no fuese independiente, sería un voto adicional para el Poder Ejecutivo. Hoy día ya no es así. Próxima pregunta. Vamos con la próxima pregunta. Candidato Abinader, ¿usted quería decir algo sobre esto? No, está bien. Ya tenemos. Continuamos con el siguiente tema. Hablemos ahora de inmigración. Hemos escuchado en los últimos días de debates, opiniones de diferentes candidatos, también candidatas, sobre la inmigración en el país.
siendo este un problema que acapara definitivamente titulares en nuestros medios a diario y que podría además agravarse por la gravísima crisis de la vecina nación. ¿Cuáles serían las tres principales medidas que implementarían a futuro para atender la situación de los extranjeros en condición de ilegalidad que trabajan y hacen vida en el país? Arranco en este momento con el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Bueno, yo creo que fundamentalmente es aplicar la ley, y la ley es muy clara. Toda persona que entre de manera indocumentada, en forma ilegal, al territorio de la República Dominicana, existe el derecho legítimo, soberano, de los poderes y las autoridades nacionales de poder deportar a esa persona simplemente porque no cumple con el voto de la ley. Resulta hoy indignante haber leído un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos pidiéndole al gobierno dominicano que no deporte a personas indocumentadas en el país, que acepte refugiados, que acepte personas en calidad de asilados. No tienen derecho a pedirnos eso, como tampoco lo tenía Amnesty International o como tampoco lo tiene ACNUR, que es una institución de las Naciones Unidas. La política migratoria es una expresión de la soberanía de un país y por lo tanto decide quién puede estar y quién no puede estar. Además, es una hipocresía. Cuando desde Haití se parte en yola hacia las costas de la Florida, desde allá lo devuelven. Cuando van a Jamaica, desde allá los devuelven. Entonces, nos exigen a nosotros que tengamos que aceptarlos aquí de manera permanente. Pues no es así. Lo que creo es que toda deportación conlleva un protocolo de tipo legal y hay que hacerlo respetando la dignidad humana de esas personas. No hay que maltratar, no hay que malherir, hay que respetar la dignidad como lo establecen las normas internacionales, los convenios y tratados internacionales de respeto a los derechos humanos. Pero de que tenemos el derecho a deportar a todo el que se encuentra ilegalmente en la República Dominicana, lo tenemos. Y no es verdad que todo el que nace en territorio dominicano es dominicano. Aquí existe el jus sanguinis, no el jus solis, aunque nos quieran imponer desde fuera, modificar la Constitución para que todo el que nazca aquí sea dominicano, y eso no lo podemos aceptar. Candidato Abinader. El país conoce la firmeza que hemos tenido en estos 3 años ante la situación más grave jamás de Haití. Nunca antes la situación de Haití había estado como la situación que tiene actualmente. Y hemos actuado con firmeza ante cualquier organismo o gobierno internacional que ha querido que incumplamos nuestra ley de migración y nuestra constitución. Eso ha sido firme, pero ha ido más allá. Hoy las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están preparadas, están bien equipadas. Hemos comprado equipos como nunca antes y ganan hoy 29,000 pesos un raso de las Fuerzas Armadas, un poco más los que están en la frontera, versus poco más de 10,000 pesos que ganaban en el 2012 y mucho más de 5,200 pesos de 10,000 pesos que ganaban en 10,000 pesos que ganaban en el 2020 y 5,200 pesos que apenas ganaban en el 2012. Aquí tenemos también la verja perimetral que hemos hecho, que si ustedes investigan allá en la frontera ha disminuido radicalmente el robo de ganados, el robo de vehículos, y seguiremos construyendo en el próximo periodo ya la verja total más inteligente en las áreas montañosas y que ya tenemos propuestas para eso. Ese es un compromiso. Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal de cualquier país, porque una sociedad que no lo haga, un país que no lo haga, no sería un caos y una anarquía. Candidato Abel Martínez. Lo de decir que aplicamos la ley, que hagamos cumplir la ley, bueno, eso se oye hasta bonito, pero sucede que la inestabilidad que en Haití y la operación permanente de bandas criminales pone en riesgo nuestra soberanía y nuestra dominicanidad. Se necesitan acciones contundentes, claras, dirigidas, como en el caso de la propuesta nuestra de gobierno con Patria Segura. Estamos de acuerdo con el muro fronterizo, claro que sí, pero el muro no solo debe ser de bloques y cemento. Nosotros lo aprobamos a iniciativa del diputado Vinicio Castillo cuando éramos presidente de la Cámara de Diputados, pero el muro debe ir más allá, debe ser una barrera inteligente, debe ser un muro jurídico, un muro económico que pueda suplirle a las ciudades fronterizas apoyo, generación de empleos, apoyo a las zonas francas. Que los dominicanos no salgan corriendo de allí porque ellos son la primera barrera de defensa de nuestra frontera. Tenemos además que usar la tecnología, datos inteligentes suministrados por satélite en tiempo real,
reforzamiento permanente de todos los puntos fronterizos, pero además tenemos que evitar y plantarnos en cuanto a la injerencia de organismos internacionales. Creemos en apoyar a Haití, pero apoyarlo en su territorio, porque aquí en República Dominicana no damos abasto con los servicios que necesitan los dominicanos para que también carguemos con más de 2 millones de ilegales haitianos que hay en nuestro territorio. Vamos entonces a otro tema. Ya se ha abordado de alguna forma el tema de la seguridad ciudadana acá en el país. Conforme... Perdón, Cavada, no ha habido réplica en este... No ha habido réplica. No la han solicitado. No la han solicitado. Bueno, pues permítanme abundar porque yo sí tengo el derecho. Adelante. Ok. Adelante. Excúseme. En cuanto a salvaguardar nuestra frontera, para hacerlo tenemos que iniciar además quitando las mafias y venta de visas que hay actualmente y la trata y el tráfico de inmigrantes ilegales hacia territorio dominicano. Hasta que no acabemos las mafias y la corrupción, el problema va a seguir. Y ese problema es cada día más preocupante para los dominicanos, que vemos como incluso en una estabilidad de una democracia fallida que hay en Haití, hasta un río nos roban a los dominicanos. Tenemos que reforzar también lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, el consulado, la embajada dominicana en Haití, que defiendan más los intereses de nuestra soberanía más que los particulares. Candidato Abinader. Nunca antes la frontera había tenido la tecnología que tiene ahora. ¿Que es suficiente? No, debemos de invertir mucho más. Pero en 20 años no se hizo nada, no se hizo nada de lo que se está prometiendo hoy y nosotros hemos tenido que en 3 años hacer todo lo que no se había hecho en términos de nuestra seguridad, incluyendo la biometrización de todo el ciudadano que entra a República Dominicana desde Haití para nuestra seguridad. Y han hablado aquí de las relaciones diplomáticas, de que teníamos que esa situación llevarla a los ámbitos diplomáticos. En un país donde casi donde no hay gobierno, ¿con quién íbamos a negociar? ¿Con barbecue? ¿Con vitelón? No hay gobierno. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde se podía hacer ninguna negociación diplomática? Nosotros tuvimos, como decimos, cerrar la frontera y que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran listas. Candidato Fernández. Bueno, el candidato Abinader se queja de que nosotros no hicimos el muro, no hicimos nada previamente. Pero debo decirle que tampoco lo hizo Pedro Santana, ni Buenaventura Báez, ni Lilís, ni Trujillo, ni Balaguer, ni nadie. Y no se había hecho porque en realidad, aunque Haití es una democracia fallida, hoy día un Estado colapsado, no había llegado a los niveles de inestabilidad política crónica a que ha llegado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ya sí, cuando se pierde el control del territorio y eso se convierte en una amenaza a la seguridad interior de la República Dominicana, hay que proceder a pasos adicionales. En este caso, una verja perimetral que pueda tener las tecnologías a que se ha hecho referencia puede ser una medida no garantizable totalmente. Lo vimos en Israel. El grupo Hamás incursionó en Israel, que es el país más seguro, en términos de tener un muro de protección. De manera que ayuda, pero no es la solución definitiva y no se había hecho porque Haití nunca había llegado a los niveles de anarquía, de desorden y de criminalidad que prevalece hoy día. Gracias, candidato. Solo aclarar que la verja perimetral se hizo y empezó en el gobierno de la gestión del PLD en la gestión pasada. Gracias, candidato. Bien, vamos ahora sí al tema de la seguridad ciudadana que se ha abordado de alguna manera en lo que han planteado en otras preguntas. Conforme al estudio del votante joven dominicano y otros estudios, la inseguridad es la principal preocupación de los votantes jóvenes y de toda la población en general. Atracos, persecuciones y otros delitos arropan a la población. ¿Cuáles serían 2 reformas que como mandatario usted pondría en práctica en sus 2 primeros años de gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana? Tiene la palabra, 1:30, el candidato Abinader. Al llegar al gobierno, nosotros duramos 1 año y medio aproximadamente con todo el país cerrado. Incluso bajó significativamente en el 2020 también los datos de homicidio. Ahora, es la preocupación nuestra. La principal preocupación nuestra hoy, un solo homicidio es mucho, un solo homicidio es demasiado.
Y por eso, semanalmente, yo voy, duro 4 horas en el Palacio de la Policía, revisando toda la situación en todo el territorio nacional. Claro, la seguridad ciudadana, conjuntamente con los altos precios y el desempleo, tienen 30 años siendo la preocupación en todas las encuestas. Y ya yo di los datos que son las estadísticas que hay. No puedo inventarme otras estadísticas porque son las que están. 24.5 homicidios en el periodo 2004 al 2012, 13.9 del 2012 al 2020 y 11.5. Y es mucho. Y nosotros lo vamos a bajar a menos de un dígito. Y por eso, así igual que las Fuerzas Armadas, de 5.200, que era el salario, 5.100, que era el de la policía, lo llevamos también a 29.000 pesos de un raso a la policía. Le estamos dando seguro médico, que el mejor seguro médico que no tenían. Le estamos dando también educación a sus hijos. Hoy es la mejor academia que hay en todo Centroamérica y el Caribe. Está en Río San Juan, en María Trinidad Sánchez. Tenemos de 3 meses que se estaban entrenando a la policía, lo estamos llevando a 6 meses. La reforma policial ya empezó. Va a empezar a dar frutos más adelante, pero por primera vez hay una reforma policial real en la República Dominicana. Bien, tiene la palabra el candidato Abel Martínez. Primero, quiero empezar en este tema solidarizándome con las miles de familias que han tenido que enterrar a sus seres queridos. A ellas, en este debate, hago una pausa y le digo que lo siento. Pero también le digo a esas familias que han sido víctimas y al pueblo dominicano que en mi gobierno quienes tendrán miedo de salir a las calles serán los delincuentes, porque lo vamos a combatir y tenemos el mejor plan para hacerlo. Lo que tenemos que implementarlos al igual que como se han hecho en ciudades de Estados Unidos y de Europa. Anillos de seguridad. Un primer anillo compuesto por patrullas de proximidad. Un segundo anillo compuesto por patrullas motorizadas que conozcan además el lugar junto con las de proximidad. Y un tercer anillo compuesto por un destacamento equipado y moderno y en coordinación con el 911 para que en lo inmediato, al tomar conocimiento del crimen o el delito, actúen. Pero más que eso, además, algunas medidas básicas como iluminar el país. Empezaremos en nuestros primeros días con 100.000 luces tipo LED, sobre todo en las zonas de mayor incidencia de crímenes o delitos. Instalación de videocámaras que muchas de ellas tengan reconocimiento facial. El pueblo dominicano, las madres, el hombre de trabajo necesita garantía de paz y de vivir bien. Bien, tiene ahora la palabra el candidato Fernández. Sí, siento que con el tema de criminalidad en la República Dominicana hay mucho temor. La gente tiene miedo. La gente se siente horrorizada con lo que está ocurriendo en este país. Parece como que habría una especie de arresto domiciliario colectivo para toda la sociedad dominicana con motivo de esta situación ya descontrolada de criminalidad y de violencia. Ahora bien, nosotros creemos que para enfrentar ese fenómeno con eficacia, que es un fenómeno complejo, requiere de varios factores. Primero, el factor de prevención para tratar las causas subyacentes de la criminalidad y la violencia, que tiene que ver con la falta de educación, la falta de empleo, la falta de oportunidades que existen en los barrios. Ese es un factor. El otro factor tiene que ver factores externos. La causa fundamental del delito, el elemento nodal, es el tráfico ilícito de drogas. Por tanto, requiere coordinación con los otros países de donde proviene la droga. Es el caso con Colombia, por ejemplo, o hacia dónde va la droga, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa. Establecer mecanismos eficientes de inteligencia para poder detectar. Y ya luego está la parte represiva. Ciertamente tener una profesionalización de la policía que permita actuar de manera adecuada en la persecución y un aparato de justicia que logre establecer las sanciones. Nosotros en nuestro programa de gobierno, en la Fuerza del Pueblo, planteamos en la prevención un programa de Juntos en mi Barrio, que implicaría crear oportunidades, pero ya luego el uso intensivo de tecnología, el uso de un algoritmo que pueda establecer mecanismos predictivos de delincuencia colocado en espacios públicos, contribuiría a disminuir la situación de desesperanza que hoy tiene el pueblo dominicano. Perfecto. Tiene el derecho a réplica el candidato Abinader. Le recuerdo que hay un solo derecho a réplica y no hay contrarréplica. Hace 3 meses nosotros instalamos 70.000 lámparas LED. Tenían años que no se
no se instalaban. Hoy hay 25% más cámaras del 911, con toda mucha tecnología que se puede hablar, que se puede decir y describir en mucho tiempo. Hemos visto las causas también, las causas de la criminalidad. Son los ninis, los que ni estudian ni trabajan. ¿Y qué hemos hecho? Hoy tenemos 120 instalaciones de la operación 1424, jóvenes de 14 a 24 años, para darle curso, que estamos graduando a miles en todo el país. Y sobre la del ITLA, tenemos para los jóvenes de 2 que encontramos a 9 hemos llevado. Y el Infotep de 8 a 42. Hoy estamos incautando 7 veces más drogas por mes que lo que se hacía anteriormente. O sea, en estos 4 años tenemos más de 1.5 en 4 años que los 16 años anteriores. Y en cuanto al microtráfico, 12 veces más. Gracias. El candidato Martínez. Yo prefiero ver los homicidios no tanto como una cifra. Tenemos que luchar para controlarlos de manera definitiva y controlar a los delincuentes. Pero es bueno que el candidato Abinader sepa que nuestro gobierno dejó esa tasa de homicidio en 9,9 y eso ha ido subiendo con el tiempo. Pero además hay una pregunta que yo me la dejé de hacer hace 1 año y 9 meses, pero que todavía en la población hay mucha gente que se la hace. En los primeros 2 años de gobierno nosotros no la hacíamos. Luego soltamos eso, pero la población no. ¿Qué ha pasado con el plan Giuliani para reducir la delincuencia en un 50% en los 2 primeros años? No ha habido respuesta. Gracias. El derecho a réplica del doctor Fernández. Detrás de las cifras hay rostros humanos y por tanto hay dolor. Y en este caso es importante siempre poder establecer la realidad para que haya credibilidad con respecto a lo que se dice. Si usted toma las estadísticas, vuelvo a ellas, de este gobierno, homicidios cometidos de enero a marzo en el trimestre del 2018 a la actualidad, usted verá que hay una tendencia de 250 a 300 homicidios en el primer trimestre de cada año. Lo puede ver. En el 19, 300. En el 20, 250 porque fue el año de la pandemia. En el 21, vuelve a 275. ¿Y qué pasa en el primer trimestre del 2024? Que cae a 39. De 300 homicidios, 250 homicidios, de repente en el 24 cae a 39. Eso significa que no es estadísticamente consistente y por lo tanto ha habido una manipulación. Bien, gracias. Hemos llegado casualmente al Ecuador del debate. Son las 9 de la noche, nos falta todavía 1 hora. Y en este momento es bueno recordarles, candidatos, con todo el respeto, que nos colaboren con el tiempo para tratar de ser estrictos y alcanzar la mayor cantidad de preguntas y, por supuesto, de sus respuestas, y que todas las personas que estén en casa puedan tener el detalle de sus propuestas y de sus opiniones esta noche. Les reitero, cada respuesta 1 minuto 30 segundos y una sola réplica por candidato de 45 segundos. Es una sola réplica, no hay derecho a contrarréplica. De esa manera quiero hacerles la sexta pregunta. A las 9:01 de la noche. Desde el año 2015, República Dominicana ha estado participando en las pruebas PISA, resultando uno de los países con peor desempeño en la región en todas sus versiones. ¿Cuáles medidas adoptaría usted para mejorar la calidad de la educación mediante la ejecución o redistribución del 4%? Va a comenzar en esta oportunidad el candidato de la Fuerza del Pueblo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Bien, siempre hemos escuchado que la educación es la base del desarrollo de los pueblos y estamos de acuerdo, como estamos de acuerdo de que hay que continuar con la construcción de infraestructuras modernas que ayuden a que el estudiantado pueda acceder a esa educación. Pero además tenemos que retomar programas tan importantes como docentes por excelencia. Soy hijo de profesores. Mi madre dio clases durante 30 años en un campo en Monción. Y sé la importancia en lo que tiene que ver con la formación del docente para transformar vidas. Mi madre lo hizo en la comunidad, transformó cientos de vidas. Tenemos además que impulsar un plan de formación de directores que puedan gerenciar de manera correcta todo aquello que tiene que ver con la pedagogía
de los liceos, de las escuelas, de los centros educativos. Ahora bien, tenemos que prepararnos y preparar a la juventud para el futuro, para las profesiones que el mundo actualmente amerita y necesita. Por eso impulsaremos un plan de una República Dominicana bilingüe, trayendo el inglés por inmersión a todo el bachillerato como un segundo idioma. También la programación computacional, incluirla en el currículum de las escuelas como un tercer idioma. Eso prepararía a la juventud para estas profesiones del futuro. Gracias, candidato Fernández. Sí, el tema educativo me es particularmente sensible porque lo que he sido toda mi vida es educador. Fui profesor de escuela primaria, profesor de escuela intermedia, profesor de secundaria y terminé en la universidad. De manera que ese ciclo completo educativo lo he llevado estando en las aulas. Hay que reconocer que la República Dominicana de alguna forma ha evolucionado en el tema educativo. Primero en lo que tiene que ver con el acceso a la educación. Prácticamente hoy día, la generalidad de los niños, no importa dónde hayan nacido y vivan, tienen acceso a un sistema de educación pública gratuita. En segundo lugar, se han mejorado índices que tienen que ver con la repitencia, la escolaridad y la deserción. Luego, lo que se plantea hoy como problema es la calidad de la educación. Ahí es donde realmente no hemos evolucionado lo suficiente. Se creyó en algún momento que eso se resolvía con un tema de financiación. En mi caso particular, recibí el gobierno en el año 2004 con 1.2% del PIB como inversión en educación. Lo llevamos a 2.7% y luego se llevó al 4%. Nunca me opuse de que fuera un 4%, un 5 o un 6. Planteé siempre la gradualidad y mi argumento fue el siguiente. No hay una relación directamente proporcional entre volumen de inversión en educación y calidad del desempeño. Y no se ha dado, en 10 años, 80 mil millones de dólares se han invertido y no ha mejorado ningún índice educativo porque se habló de dinero, nunca se habló de un plan educativo. Nosotros lo tenemos, se llama STEAM, Ciencia, Tecnología e Innovación, combinado con Ciencias Sociales y las Artes. Gracias, candidato Fernández. Candidato Abinader. Por primera vez, mejoramos en PISA en nuestro gobierno. Todavía insuficiente. No nos podemos conformar. Tiene que ser solamente para nosotros tomar más ánimo para seguir mejorando. Pero por primera vez se mejoró en este gobierno los índices de PISA, que durante los dos índices anteriores habíamos retrocedido. ¿Y a qué se debe en parte esto? En la pandemia nosotros logramos hacer un plan de educación en su hogar para que no se perdiera el año escolar, y no se perdió el año escolar. Pero algo más. ¿Qué es lo que se habla? Y se ha hablado aquí también. Mejor entrenamiento para los profesores. A través del Instituto Nacional de Formación a los académicos y INAFOCAN, nosotros hemos multiplicado por 4, escuchen bien, por 4 los entrenamientos que se le dan a los profesores durante estos 3 años de gobierno. Y están dando resultados, pero tenemos que continuar. Vimos que también el tema de la asistencia, y por eso trajimos el TRAE, el transporte escolar, que está moviendo a millones de niños y niñas, ahorrándole a las familias, pero también cuidándolas mejor y evitando los accidentes que se daban en un motoconcho o en una vía de diferentes niveles de peligro. O sea, estamos avanzando ya en lo que es la parte de la calidad. Y esto es algo que sí, que tenemos que unirnos todos y seguir unidos todos. Olvidar la política en este tema de la educación y llegar a un acuerdo de trabajar juntos para seguir mejorando la educación. Le hemos dado tablets a todos los estudiantes y estamos mejorando también en la parte del STEAM y del bilingüe, incrementándolo al igual que la jornada extendida. Candidato Martínez. Me siento orgulloso que fui, cuando se aprobó el 4% de la educación, quien en la Cámara de Diputados dije aprobado a una iniciativa y a un compromiso del presidente de la República, en ese momento del PLD, Danilo Medina. Debo recordarle al candidato Abinader que el poquito avance, que no debemos conformarnos en la prueba que hemos mencionado acá, no se debe a un plan del gobierno del PRM. Eso es una evaluación que viene a través de los años. De hecho, en la pandemia fueron años perdidos, quizás no en los papeles, pero fueron años escolares, un año escolar perdido, aunque se haya avanzado de un grado a otro. Sucede que las discotecas en República Dominicana fueron abiertas primero que las escuelas. Entonces no podemos hablar de que hemos avanzado en educación. De hecho,
El Foro Económico Mundial señala que una de las causas principales para que las empresas no inviertan en República Dominicana y que las propias empresas alegan es la baja calidad educativa que tenemos. Candidato Abinader. Bueno, yo ya lo dije, ha mejorado poco, pero ha mejorado. En las otras indicaciones que se hicieron durante el gobierno del PLD, pues se empeoró. Y por eso en el año, este estudio que fue del año 2020, 2021 y 2022, mejoró. Pero no nos podemos nosotros con eso sentir contentos. Lo que tenemos es que animarnos a que mejore más. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y si hablamos de los índices del Foro Económico Mundial, no debería mencionar, porque nosotros hemos mejorado en todos los índices, incluyendo también en el de educación, y hemos mejorado también en todos los índices del Banco Mundial en términos de gobernanza, de mejor calidad de gobierno, de mucho menos corrupción. O sea, en esos índices, hoy la República Dominicana es orgullo de todos los dominicanos. Candidato Fernández. Sí, pienso que el problema fundamental para no haber alcanzado la calidad estaba en que no había un plan claro, no había una filosofía educativa, no habían técnicas pedagógicas para ser aplicadas. En el año 2013, estando ya fuera del gobierno, entré en contacto con unos investigadores del Smithsonian Institute en Washington. Los invitamos conjuntamente con Monseñor Agripino Núñez y fue la primera vez que se habló de STEM en la República Dominicana. Creo que al irse adoptando STEM y los docentes estando recibiendo hoy día adiestramiento en la aplicación de esta técnica educativa, es que realmente podemos avanzar. He visto niños ya de escuela pública realmente hacer robots con cartones reciclados, y ya eso es una señal de que podemos avanzar. Pero dinero sin planes específicos nos llevó a 80 mil millones de dólares sin mejorar en un solo indicador del área educativa. Próxima pregunta se mantiene también en el área de la educación. La falta de capital humano calificado es uno de los desafíos más significativos para la competitividad de nuestro país. Conforme a las cifras del estudio de ANGE, Formación del Talento Humano, el 54% de las empresas está teniendo dificultad para contratar personal con perfil adecuado. ¿Cuáles dos acciones, solo dos, en materia educativa consideraría primordiales para enfrentar este desafío de la calidad del personal humano a contratar por las empresas? Comienza a responder el candidato Fernández de Fuerza del Pueblo. Por supuesto, las empresas necesitan mejorar la competitividad, la innovación y la productividad. Y eso mucho tiene que ver con capital humano. Y capital humano significa formación, significa educación, adiestramiento técnico, profesional o vocacional. Con las empresas ocurre que necesitan un personal medio de técnicos, y esos técnicos no tienen que ser doctores, no son doctores, van a lo que en Estados Unidos se llama community colleges. Nosotros hicimos ese modelo aquí con el Instituto Técnico Superior de San Luis. Fue una alianza con el Daytona Beach Community College, lo trajimos. Ahí hay 27 carreras para realmente formar ese personal que necesitan las empresas. Pero ¿qué ocurrió? Que eso está abandonado. Está deteriorado, pasé hace poco por ahí y me dio pena ver cómo no se ha entendido que era un modelo para instalarse en la República Dominicana a nivel nacional y generar los recursos humanos que necesitan las empresas para ser realmente competitivas. Yo creo que el inglés no solamente es por inmersión, la escuela pública dominicana tiene que proveer el inglés como segundo idioma como lo hacen las escuelas privadas, no es por inmersión, son escuelas bilingües como realmente debe ser. Y la alfabetización digital y la incorporación de las nuevas tecnologías con robótica, con inteligencia artificial que puedan ser diseminadas en las escuelas, en los colegios, para que efectivamente podamos arrancar como se requiere en un mundo moderno y pasar a lo que nosotros llamamos un modelo de economía y sociedad del conocimiento en la República Dominicana. Tiene la palabra el candidato Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Lo que se busca, es la, lo dicen las empresas, es la, los estudiantes preparados, especialmente en las partes técnicas, la empleabilidad. Y por eso, lo que hemos hecho en la parte, en la educación técnica, es una verdadera revolución. De ocho escuelas de Infotep que habían en todo el país, hoy hay 42 escuelas de Infotep. De dos ITLA, que fue la primera, la inauguró el presidente Fernández, hoy son 9 y el año que viene serán 11. La hemos
llevado a todo el territorio nacional, y los jóvenes lo saben en cada una de las comunidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo hemos hecho seis nuevos centros, ya hemos terminado tres, estamos construyendo seis nuevos centros y seis subcentros. Ha llegado a la UAS, no solamente a Baní, no solamente a Azua, está construyéndose en Neiva, se está construyendo, ya tenemos UAS en Monteplata, en Yamasá, en Santo Domingo Oeste. O sea, estamos llevando la educación a los territorios para que además puedan estudiar esas carreras técnicas. Y lo que conversé de la operación 1424, que son más de 120 para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que inmediatamente pueden entrar al trabajo. Hoy los estudiantes del Ministerio de Educación tienen por primera vez, todos tienen libros, y libros también que pueden utilizarse con inteligencia artificial, con las tablets que también le donó este gobierno. Gracias. La palabra para el candidato Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana. Primero, como decía, una clave importante es la formación de los docentes, de los que se encargarán de preparar a los estudiantes para los retos que vienen en el futuro. Ahora bien, hay que adaptar el mercado laboral a las carreras técnicas. Por eso, nosotros en nuestro plan de gobierno, que perfectamente cada quien puede ver nuestras propuestas en abelmartinez.com.do, respuestas más amplias y que van en la dirección de garantizar que en República Dominicana podamos aprovechar las universidades. En el caso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, apenas es un 1.5 de su presupuesto que emplean en innovación y que emplean en investigaciones. Igual en toda República Dominicana, apenas un 0.02 promedio. Entonces quiere decir que tenemos que prepararnos, preparar a la juventud, preparar a los profesionales, preparar a los estudiantes, no solamente en el nivel universitario, sino en carreras técnicas que vayan en la dirección de poder aprovechar estas experiencias que la sociedad está en este momento aprovechando o que debería aprovecharse en República Dominicana, como lo es la economía digital. Que podamos preparar a nuestros jóvenes en programación digital y que podamos aprovechar ese gran mercado. Pero hay que hacer un convenio entre el Estado, la empresa pública, para que las carreras a impartir junto con las universidades sean aquellas que el mercado laboral está exigiendo. Ok, gracias. Derecho a réplica al doctor Fernández. Sí, debo expresar mi gratitud sincera al presidente Abinader por haber seguido tan generosamente nuestras huellas en materia de educación superior. Porque ciertamente ha continuado la expansión de la UAS, como ya lo habíamos hecho nosotros, 8 verdaderos centros universitarios obedeciendo al criterio de representación regional. Pero sobre todo lo que tiene que ver con el ITLA, no es tener 10 ITLA o 20 ITLAs. ¿Por qué razón se construye el ITLA? El Instituto Tecnológico de las Américas es parte de una cosmovisión, es parte de un ecosistema tecnológico que se planteó conjuntamente con el Parque Cibernético de Santo Domingo para construir el Corredor Tecnológico de las Américas. Entonces, ahí no es tener un ITLA disperso. Nosotros tenemos centros tecnológicos comunitarios en las 32 provincias y más de 100 municipios. Gracias. Derecho a réplica al candidato Abinader. Quiero decir que también estamos expandiendo todos los politécnicos. Hemos creado unos 69 nuevos politécnicos en el MINER, también para favorecer la empleabilidad. Y estamos también ya en los últimos 2 años del bachillerato también dando clases de inglés para ir tener gradualmente, en la medida en que estamos entrenando a miles de profesores en inglés, también para tener una educación bilingüe. Yo aseguro que los estudiantes del ITLA en Bonao, que los estudiantes del ITLA en Moca, que los estudiantes del ITLA en San Pedro de Macorís, que los estudiantes del ITLA en Nagua, están en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste, están muy contentos. Y también a donde hemos llevado la UAS en todo el territorio nacional. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Hablamos ahora de otro tema, medio ambiente y recursos naturales. Históricamente, República Dominicana se ha visto afectado o afectada por desastres naturales de diversa índole y que han generado pérdidas económicas importantes, ni hablar de las pérdidas humanas irrecuperables. ¿Qué acciones abordaría desde su gestión para lograr tener ciudades resilientes, capaces de evaluar, planear y actuar
para responder ante estas catástrofes naturales. En este caso tiene la palabra, en principio, el candidato del PRM, Luis Abinader. Uno de los mayores retos que tenemos y que tiene la República Dominicana, pero que también tiene todo el mundo, es el tema del calentamiento global, el cambio del clima. Ya no es algo que puede venir. Ya lo hemos presenciado en la República Dominicana. Miren lo que pasó en los Emiratos Árabes también en la semana pasada, una cosa insólita, sin precedentes. Por lo tanto, nosotros que no hemos producido en nuestro país ese cambio climático, somos los países más vulnerables porque somos una isla. Y por eso la semana pasada nosotros hicimos un decreto para que para el 2030 el 30% de nuestro territorio, tanto el territorio de nuestra isla como también el territorio marítimo dominicano, sea protegido. Pero en el caso del Ministerio del Medio Ambiente, y lo vamos a hacer para el... Lo vamos a seguir haciendo, tiene que incrementar su presupuesto para tener mucho más recursos que lo que tradicionalmente ha tenido. Se ha aumentado en un 2% la capa forestal, pero por ejemplo en los casos ya de la influencia aquí en la ciudad, tuvimos décadas, varias décadas sin nadie preocuparse del drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo. Ya nosotros tenemos un plan que lo hemos preparado durante un año de drenaje pluvial para poder atender a esas situaciones que en el pasado no teníamos ninguna posibilidad y que por sorpresa nos están afectando. Candidato Abel Martínez. Estamos en emergencia climática mundial. La República Dominicana está entre los 10 países de la región y parte del mundo en ser de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Tenemos que tomar medidas inmediatas, acciones concretas, contundentes. Y yo diría que en nuestro gobierno iniciaríamos reforestando las cuencas altas y las cuencas bajas. Con eso también estaríamos protegiendo el agua potable. Tenemos que trabajar en detener la desertificación de la frontera y eso es urgente. También en este tema, República Dominicana necesita orden. Orden en el manejo de los desechos sólidos. Nos proponemos en nuestro gobierno eliminar todos los vertederos a cielo abierto que hay en República Dominicana. Cientos contaminan nuestro medio ambiente, afectan la salud, alejan el turismo, son enemigos del desarrollo y enemigos del progreso. Pero además tenemos que trabajar en República Dominicana para fortalecer nuestra infraestructura, que sea resistente a los embates de las inundaciones. Tenemos que ir en apoyo de sectores como el turismo y como la agropecuaria, que son frágiles ante estos efectos del cambio climático. Tenemos que convertir a la República Dominicana en un país resiliente. Candidato Fernández. Con respecto al cambio climático, la postura nuestra es clara: adaptación y mitigación, que es lo que universalmente se responde frente a los embates, frente a los desafíos del tema del cambio climático. No somos un gran país emisor de dióxido de carbono, aunque obviamente tenemos que adoptar medidas para ir haciendo el tránsito de un sistema energético dependiente de combustibles fósiles a uno más bien dependiente de energías renovables. Esa sería una de las primeras medidas que tendríamos que adoptar, es decir, hacer el tránsito hacia un modelo energético postcarbónico, que es lo que más afecta al medio ambiente. En segundo lugar, se trata de una mejor protección del ecosistema en la República Dominicana. Desarrollar una visión del desarrollo cuya única dimensión no puede ser lo económico y lo social. Hay una dimensión ambiental y por eso más bien es hablar de desarrollo sostenible, que sea hábil para las generaciones actuales, pero que también sea una herencia para las generaciones futuras. De manera que promover la producción y el consumo responsable, que sería parte de ese desarrollo sostenible. Tenemos que estar más activos en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahí es donde está la clave del patrimonio natural de la República Dominicana. Y hoy estamos viendo cómo incluso el Listín Diario va sacando reportajes diarios acerca de cómo se degrada las dunas de Baní, o lo que hoy también se llama la Reserva Científica de Félix Sergio Ducudrey. Esas son unas dunas que están siendo depravadas, no hay reacción por parte de las autoridades. Por lo tanto, algo que hicimos nuestro gobierno, plantar 30 millones de unidades de árboles en el plan Quisqueya Verde. Gracias. Vamos con una réplica del candidato Luis Abinader.
Este gobierno ha aumentado considerablemente con 3 nuevos áreas protegidas y parques nacionales. Hemos aumentado considerablemente también el presupuesto y tenemos hoy el ejército en la Sierra de Bauruco, el ejército también controlando en los Haitises para evitar también las situaciones que por décadas se han dado. Pero y en relación con el fideicomiso, con los residuos, de residuos sólidos, es bueno saber que ya hemos empezado a eliminar y de aquí hasta el año 2032 se van, si seguimos como vamos trabajando, se van a eliminar todos los vertederos a cielo abierto con proporcionalmente cada año y a través del fideicomiso de residuos sólidos. Y finalmente, este gobierno ha agregado 630 megavatios de renovable solar como nunca antes en la República Dominicana. Gracias. Candidato Martínez. Bueno, decirle al presidente, al candidato Abinader, que ese ejército también hay que llevarlo a Tireo, Constanza, que están depredando los ríos. Inclusive Francisco Ortiz, un agricultor, denunció esta depredación y esta agresión al medio ambiente y apareció asesinado. Creo que necesitamos más voluntad, necesitamos más esfuerzo para proteger nuestro medio ambiente y recursos naturales. A eso le agrego y le pregunto al candidato Abinader, ¿por qué la barcaza en Los Negros, en Azua, que es una contaminación permanente y una agresión a la fauna marina, y le han puesto inclusive la barcaza de la muerte? Por demás, comprando el pueblo dominicano una energía más cara. Bien, gracias. Vamos entonces a otra pregunta en materia de salud. La ley 87-01 de Seguridad Social del año 2001 trajo consigo grandes avances. Sin embargo, aún queda pendiente un mayor enfoque hacia una atención integral y de calidad de cara a sus afiliados. De ganar la presidencia el próximo 19 de mayo, propondrían desde el Poder Ejecutivo una reforma a esta ley de seguridad social del 2001. ¿Qué cambios se harían para mejorar la cobertura y calidad en salud, así como para mejorar la tasa de reemplazo de los pensionados? Tiene la palabra para comenzar el candidato Abel Martínez. El candidato Abinader. La misma ley. Abel Martínez. Ah, perdón. Abel Martínez. Ah. Excúseme, Abel. Bien. La ley del sistema de seguridad social es insostenible. Podemos empezar diciendo que de los que nos están viendo hoy en este debate, 7 de cada 10 llegan a la vejez con una pensión. Y los otros 3 que llegan con una pensión, ni siquiera una pensión digna que le permita sobrevivir a una enfermedad porque no le cubre lo suficiente para sus medicamentos y para un retiro digno. Tenemos que revisarla, pero esto debe hacerse también de manera integral con el código laboral. Tenemos que trabajar en la reducción de la informalidad, que podamos atraer a los trabajadores a la formalidad, que puedan cotizar. Mientras tanto, el Estado tiene que hacerse garante de que estas personas que se pasan la vida entera trabajando llegan al final de su vida y no tienen siquiera para los medicamentos. El Estado, el gobierno, a esa gente de trabajo que ha sido parte del desarrollo de esta gran nación, tiene que garantizarle hasta que podamos entonces tener leyes que lo garanticen. Perfecto, gracias. Tiene la palabra el candidato Fernández. Bueno, no cabe duda que la ley 8701 sobre seguridad social significó un avance con respecto al sistema de reparto que existía previamente y que se fundamentaba en una solidaridad intergeneracional. Los trabajadores de ahora se solidarizan con los trabajadores del pasado que han pasado a ser jubilados. Ahora, este sistema nuestro actual tiene algunas debilidades. En primer lugar, no es equitativo y no es solidario, y eso requiere, por consiguiente, una transformación. No es equitativo en lo concerniente a cómo se maneja el sistema contributivo y el sistema subsidiado. El sistema contributivo, que es financiado por los trabajadores, cotización de los trabajadores y de los empleadores, ofrece un per cápita en el plan básico de salud superior al que reciben los del régimen subsidiado. No se ha aplicado el régimen contributivo subsidiado, que sería aquel donde estarían los trabajadores por cuenta propia o los sectores profesionales de clase media.
En el sector subsidiado están los indigentes, están las personas desempleadas, etcétera. Es donde mayor falta haría, se podría argumentar, pero en realidad tienen que proceder al copago cuando van a ser atendidos en los hospitales públicos porque no le están recibiendo en las clínicas, debido a que la clínica no cree que el gobierno paga a tiempo y por consiguiente son, yo diría, usuarios de la seguridad social de segunda categoría. También habría que hacerse modificaciones en el sistema previsional, porque lo que los jubilados o pensionados reciben no les alcanza para poder vivir. La palabra para el candidato Abinader. La ley preveía que en 10 años debía de modificarse. Estaban en el gobierno la oposición, no lo hicieron. Después de 16 años, bueno, pues se quejan. Pero durante 16 años no variaron nada. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho con control del Congreso durante todo ese tiempo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Llevar de 2.400.000 personas más el seguro familiar de salud. Aumentarle de 1 millón a 2 millones la cobertura para enfermedades catastróficas. 70 nuevos operaciones y tratamientos al seguro familiar de salud. Pero además, ya sí era en el pasado que lo trataban en los hospitales públicos como ciudadanos de segunda categoría, ya no, porque ya tienen su seguro de familiar de salud. ¿Y qué hemos hecho además? 45, todo el que tenga 45 años en adelante, el programa HEART, que lo anunciamos el año pasado y que empezó a funcionar en febrero, que se le está dando toda la medicina a través de la atención primaria que necesita en las áreas críticas, que se le está entregando y eso está en todas las atención primaria. Pero sí merece y hay que modificarlo básicamente para mejorar la cobertura de la atención primaria y también para tener un sistema de pensiones mucho más justo que el que tenemos ahora. A mí me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, Roberto, réplica, muy breve. Adelante. Recordar que cuando llegamos al gobierno en el 2004 había solamente 67.000 afiliados al régimen de la seguridad social. Lo llevamos a 2 millones, de 67.000 a 2 millones. Las cosas evolucionan en el tiempo y es en el tiempo que nos damos cuenta de sus debilidades. Ha llegado el momento de que realmente se produzca una reforma al sistema de seguridad social porque no satisface plenamente a ninguno de los sectores involucrados. Un derecho a réplica del candidato Martínez. Hablando de pensiones, no podemos dejar de llamar la atención el Festival de Pensiones Solidarias que este gobierno está implementando, muchas veces priorizando en activistas políticos antes de que se priorice en una enfermera que tiene 40 años trasnochándose en un hospital y entonces se prefiere privilegiar a alguien que por favoritismo político o porque pueda participar a favor del gobierno de turno, entonces darle esa pensión solidaria. Creo que debe existir un marco regulatorio que vaya en la dirección de privilegiar más al hombre de trabajo. El derecho a réplica al candidato Abinader. Mira, en el gobierno hasta el 2020 se habían entregado alrededor de 11.000 pensiones solidarias. Es bueno que investigue. Y nosotros hemos entregado casi 60.000 pensiones solidarias, según y estrictamente por lo que y a través de las recomendaciones del sistema de seguridad social. Yo quiero que él revise y que nos digan a quién hay que sacar de esa pensión. Que revisen todas esas pensiones, porque han dicho que hay que sacar y que hay que eliminar pensiones. Que busque a quienes la tienen y que nos recomienden públicamente a quién sacarla. Les remitiremos el listado. No hay contrarréplica, candidato Martínez. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hablar ahora de política social y de equidad. Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indican que 2 de cada 3 dominicanas ha experimentado algún tipo de violencia durante su vida. ¿Qué acciones concretas implementaría para combatir la violencia de género y además proteger los derechos de las mujeres y de las niñas en el país? Esta pregunta con el expresidente Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo. Sí, en efecto, esto es motivo de una gran preocupación. Ver a la mujer sometida a una violencia permanente y continua sin que haya habido una respuesta adecuada. En nuestro gobierno vamos a establecer la figura del trabajador social.
El trabajador social será una especie de líder comunitario que llevará una relación con los hogares, sobre todo a nivel barrial. También la figura del médico familiar. En la medida en que tengamos un trabajador social que está en contacto directo con las familias, podrá detectar los conflictos que pueden existir al interior del núcleo familiar y tomar preventivamente acciones que contribuyan a una disminución de la violencia intrafamiliar o lo que puede ser también el feminicidio. De manera que esa será la medida preventiva. En caso de que ocurran estas acciones, pues ciertamente que habrá entonces una casa de acogida para poder darle seguimiento al desarrollo de los niños o niñas, los hijos que pudiera haber tenido en su educación, en su formación, etcétera, y lo que tiene que ver con cultura, con deporte, darle seguimiento a ese hogar para que pueda superar el trauma causado por esa violencia intrafamiliar. Entonces, consideramos que en adición al tema de la protección familiar fruto de la violencia intrafamiliar, también el psicólogo debe intervenir a nivel escolar, tener tutores que puedan guiar a los niños en poder superar la situación que se ha producido. Candidato Luis Abinader. El feminicidio es la peor forma de violencia. Y nosotros, desde que llegamos al gobierno, lo vimos así y hemos actuado. Durante 16 años se mantuvieron solo 3 casas de acogida en todo el territorio nacional. Solo 3. No se construyó uno solo más. Y nosotros, en un año de llegar al gobierno, construimos 12 casas de acogida. Y por eso, aunque todavía un solo feminicidio es demasiado, ha ido disminuyendo el feminicidio. Poco, pero no tenemos con esas casas de acogida, han tenido su efecto. Al mismo tiempo, a la Policía Nacional, para la Dirección de Protección al Género, también le hemos dado vehículos, le hemos dado una atención especial para que pueda, junto con el Ministerio Público y en la Procuradora Especializada, pues atender. Más de ahí, por primera vez le hemos dado a las afectadas el bono vivienda. Y yo se lo he entregado y he visto en su cara la felicidad. Han casi llorado porque esa es la protección a mujeres, a jóvenes que han sido afectadas por la violencia intrafamiliar. Pero también creamos un programa en Supérate para darle un subsidio directo, como también se lo estamos dando. Y hemos fortalecido también la línea de educación y también con planes. El Ministerio de la Mujer ha ido provincia por provincia a educar casa por casa sobre la violencia de género. Candidato Abel Martínez. A las mujeres hay que empoderarlas. Las mujeres hay que apoyarlas. Y a los hombres hay que educarnos en la masculinidad. Nosotros tenemos que empezar una cultura de respeto desde la niñez, desde las aulas, desde el hogar. Felicitamos las medidas que el presidente y candidato Abinader están tomando, pero eso no basta ni ha sido suficiente. Más de 15 homicidios en lo que va de año, feminicidios en lo que va de año. Las casas de acogida, qué bueno, pero a las mujeres hay que empoderarlas, hay que apoyarlas. Hay que llevar una estancia infantil a cada municipio que pueda tener sus hijos y trabajar al mismo tiempo. Tenemos que hacer que ella no dependa económicamente de su pareja, que pueda tener y que la podamos apoyar, que tenga alas para definir su propio futuro, para trabajar su propio presente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro gobierno, ir a la raíz del problema. Porque mientras estamos tomando medidas que pudieran parecer buenas y de buena intención, porque no dudo de la buena intención del candidato Abinader, a las mujeres las siguen matando. Tenemos que apoyarlas además con seguimiento desde equipos especializados dentro de la justicia para que le den el apoyo, botones de pánico, para que puedan denunciar inmediatamente cualquier tipo de amenaza. No hay derecho a réplica sobre el tema. Pasamos a otro tema. El estudio de ANGE, impacto del voto joven, indica que el 61% de los jóvenes encuestados en todos los niveles socioeconómicos está dispuesto a irse del país en búsqueda de mejores oportunidades. Desde su rol, ¿cuál sería su propuesta para retener a ese talento joven en República Dominicana? Tiene entonces la palabra
el candidato Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Para que esos jóvenes se queden en el país, deben de tener oportunidades. Y tenemos un reto importante, porque tenemos una comunidad en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde hay 2,5 millones de dominicanos que siempre tienen un familiar, que tienen un amigo que le dice, te consigo un empleo aquí, imagínate, competir con ese mercado es difícil. Pero lo que estamos haciendo de impulsar todas las empresas, de impulsar el área de Zona Franca, que ha mejorado significativamente en la parte de tecnología, con 197 mil empleos tenemos hoy, más que nunca en el área de Zona Franca, con el impulso que le hemos dado al turismo también, donde hay mejor calidad de empleo, con el entrenamiento, como nosotros dijimos, en la parte técnica, con la multiplicación del ITLA por 4, de Infotep por 10, por 7, realmente con las estudiantes de la UAS podemos crear esas oportunidades. Es romper el círculo vicioso de ese desempleo, de realmente el subdesarrollo, por un círculo virtuoso donde tenemos mejor educación, entrenamos mejor a nuestros jóvenes, pero también impulsamos los empleos. Y esa ha sido la filosofía de este gobierno. Y por eso tenemos el menor nivel de desempleo en la historia de la República Dominicana. Pero también competir con los empleos en Estados Unidos, que es donde emigran, es un tema muy complicado. Gracias. La palabra para el candidato Martínez. Eso le hemos llamado comúnmente fuga de cerebros. La República Dominicana, es lamentable que nuestros jóvenes duran la etapa primaria, el bachillerato, muchas veces incluso estudios universitarios, y tienen que emigrar y llevarse el título en una mochila, y a veces lo hacen arriesgando su vida en yolas o en la llamada vuelta por México, porque aquí en República Dominicana no hay oportunidades. Para que podamos desarrollar a este país tenemos que aprovechar el talento dominicano. Las oportunidades el mundo las presenta, las oportunidades están ahí. Como país, como gobierno, tenemos que apoyar para que podamos insertarnos en las dinámicas internacionales y aprovechar el gran mercado que se le abre ahora a la República Dominicana. Para poner un simple ejemplo, en Estados Unidos hay un déficit entre 1 millón y 1.4 millones de programadores, talentos que esas empresas lo están buscando en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no aprovecharlo en República Dominicana? Si lográramos aprovechar entre un 5 y un 10% de ese nicho de mercado, estaríamos haciendo una verdadera transformación de República Dominicana y aprovechando el talento de los dominicanos y de la juventud que quiere oportunidades y echar para adelante. La respuesta a la pregunta del doctor Fernández, candidato de Fuerza del Pueblo. Yo pienso que en la República Dominicana cohabitan o coexisten dos tipos de sociedades. Por un lado, hay una sociedad moderna que avanza, que progresa, que interactúa con el resto del mundo, y esa se siente que va en expansión continua. Pero hay otro lado de la realidad dominicana. Es ese segmento que se ha quedado rezagado, que no tiene oportunidades para una educación de calidad, que no participa de la cultura, que no tiene acceso a la tecnología, y en fin, que se siente aislado, que tiene aspiraciones, que tiene anhelos, que tiene ideales, pero no encuentra la forma de poder canalizarlo. Ese generalmente usted lo ve en todo el país, en el motoconcho, o ve a las muchachas trabajando para Loteca, o esas empresas, ¿verdad?, que tienen que ver con la lotería, bancas de apuestas, como se les llama. Entonces, no es que estar en el motoconcho sea algo deshonroso, pero tampoco es un gran honor, ni tampoco tiene horizonte hacia el futuro. Y si su vida se va a detener, se va solamente a vivir en esa cotidianidad del motoconcho o de trabajar en la banca de apuestas, obviamente que quiere irse del país, porque no encuentra forma de poder superar, de poder avanzar, de poder progresar, y considera que el país ha fracasado y que su destino está fuera, lo que tampoco es verdad hoy día. De manera que tenemos que hacer el esfuerzo para que en la República Dominicana haya equidad, que haya igualdad de oportunidades, y eso es algo que tiene que proveer el Estado Dominicano.
Derecho a réplica para el candidato Abinader. Quiero abundar sobre las oportunidades en la República Dominicana. En el año 2019, el ingreso per cápita era de 8.600 y pico de $8,600 por persona. Hoy, el ingreso per cápita en la República Dominicana es $11,300 por persona. Todavía insuficiente, pero somos un país de ingresos medios. Nos hemos convertido desde el año 2021 en la séptima economía de Latinoamérica. Estamos aumentando, estamos creciendo en las oportunidades. Pero fueron también, me alegra que los amigos de la oposición cambien sus ideas, porque fueron 20 años que tenemos consecuencias ahora de falta de oportunidades y de ideas que están muy bonitas hoy, pero que debieron quizás aplicarse anteriormente. Bien, pasamos a otra pregunta. Derecho a réplica del candidato Martínez. Entre el candidato Abinader habla de oportunidades y el desarrollo económico. Cientos de miles de familias no tienen qué comer, tienen hoy una comida más cara, tienen miedo a salir a las calles por la creciente ola de criminalidad. Entonces, ese crecimiento sí, pero tenemos que trabajar para que esa brecha entre los que más pueden y los que menos pueden, nosotros poder disminuirla. La pobreza extrema en República Dominicana y las personas vulnerables ha crecido en más de 59.000 personas actualmente. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, no hay contrarréplica. Sí, usted... No, yo no... Adelante, sí. Bueno, yo pienso que hay que ver que la República Dominicana ha evolucionado mucho, ha habido un progreso. Lo único que vale, si estoy en el gobierno o en la oposición, reconocer que el modelo de desarrollo económico que hemos tenido y que ha dado resultado, en algún sentido, no es un modelo económico incluyente. Y por consiguiente, tampoco es generador de movilidad social ascendente para todos. Creo que el gran reto que tenemos por delante, todo lo que estamos aquí, es encontrar un modelo de desarrollo económico que sea socialmente incluyente y que garantice la movilidad social ascendente. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Progreso ha habido, pero insuficiente. Ahora, ¿que ha habido un aumento del ingreso per cápita? Sí, pero también ha habido un aumento del desempleo. Lo que tenemos hoy día es fundamentalmente desempleo informal, una sociedad de chiriperos, y con eso no se avanza. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, tratando de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda esta noche. La titularidad de tierras es clave para el desarrollo rural. ¿Cómo planean abordar el problema de la informalidad en la tenencia de tierras en el país, garantizando la seguridad jurídica de la propiedad y facilitando también el acceso a la tierra para proyectos de vivienda y desarrollo? Arrancamos con el candidato Abel Martínez. Bueno, en el caso de la titularidad de las tierras, en República Dominicana hay un gran problema. Y ese problema tenemos que decir que en el gobierno del PLD iniciamos dándole los títulos de propiedad a los parceleros. Hemos visto, y qué bueno porque habla bien en lo que tiene que ver con la continuidad de Estado, que este gobierno también lo ha continuado. Nosotros nos comprometemos ante la nación dominicana a que ese garante, ese trabajador, ese campesino, ese agricultor que posee un terreno, que podamos trabajar no solamente para sacarle el título, sino para dotarlo de préstamos blandos para que pueda desarrollar su producción. En el caso de terrenos en las zonas urbanas, tenemos que hablar también de planes de viviendas para los profesionales, para la gente de clase media, pero sobre todo de aquellos que viven en las orillas y en lugares marginados de los ríos, de las cañadas. Es nuestro compromiso. Adelante, candidato Leonel Fernández. Bueno, pienso que efectivamente es una labor que hemos hecho todos los gobiernos. Durante mi época, casi semanalmente hacíamos entrega de títulos de derecho de propiedad, porque ciertamente hay muchas familias que han tenido la posesión de esos terrenos durante años, pero no tienen la titularidad del derecho de propiedad y por tanto no acceden al crédito, no acceden a ningún tipo de política social beneficiosa y obviamente quedan excluidos del sistema. Luego, el tener un título de propiedad eleva su dignidad y eleva su acceso a poder disponer de recursos para poder
a producir esos terrenos, para producir esas tierras. De manera que considero que ciertamente el presidente Abinader le ha dado continuación, le ha puesto especial énfasis a esto, y sin duda alguna que eso contribuye a mejorar las condiciones de vida del hombre y la mujer del campo. Hay que desarrollar el mundo rural para que no se siga produciendo la migración desordenada del campo a la ciudad y entonces generar la marginalidad social urbana, campesinos que migran a la ciudad y no hay capacidad para satisfacer las necesidades que ese segmento de la población va desarrollando al tener un nuevo hábitat urbano, abandonando el mundo rural porque no encuentra oportunidades para poder crecer y desarrollarse como ser humano. Candidato Abinader. Creo que tenemos una confusión aquí entre la titularidad rural y la titularidad urbana. En la titularidad rural es cierto que todos los gobiernos han entregado títulos, pero en la titularidad urbana no es así. Del 2012 al 2020 se entregaron un poco más de 40.000 títulos. Del 2004 al 2012 no tenemos registro de la titularidad urbana. Sin embargo, desde el 2020 a la fecha hemos entregado más de 90.000 títulos. Y ya estamos preparados para entregar no menos de 50.000 títulos por año. Y estamos hablando de la unidad de titularización de terrenos del Estado. Y eso realmente es el mayor acto de justicia. Miren, que yo tengo una vicepresidenta muy capaz y siempre le doy todas las que me sustituyen cualquier acción, pero no en eso, porque yo quiero ir a ver la cara, como personas que tienen 60, 70 años viviendo ahí, le entregamos un título. Y está el economista Hernando de Soto, peruano, que hizo un libro sobre esto, que dijo que ningún país se desarrollaba si no tenía la titularidad como la estamos haciendo nosotros. Y sobre las viviendas, qué bueno que se menciona las viviendas. Durante el gobierno del 2012 al 2020 se hicieron 39.000 viviendas entre mejorías de vivienda y nuevas viviendas. Del 2004 al 2012 se hicieron 13.000, casi 14.000 viviendas. Nosotros hemos llevado a 56.000 viviendas entre los programas Mi Vivienda, Familia Feliz y Vivienda Dominicana se Reconstruye. Gracias, presidente. ¿Alguno tiene espacio para réplica sobre el tema? Bien. Bueno, una última pregunta por esta noche. Se ha ido rápido el tiempo. Si quieren un poquito más, un chin más, se lo damos. Pero aquí está la última pregunta. Política social y equidad. No podemos, yo lo voy a invitar a cenar después a ellos dos. ¿Lo va a invitar a cenar? Nos incluye. Durante años, los programas de asistencia social o subsidios han sido la primera respuesta de los gobiernos a las necesidades de los grupos vulnerables. ¿Cuál otra propuesta tiene contemplada en su gobierno para transformar la vida de las personas en condición de vulnerabilidad con proyección a largo plazo? Tiene la palabra el candidato Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo. Bueno, en efecto, esas políticas de asistencia social que se han aplicado forman parte de una respuesta al tema de la pobreza y la pobreza extrema. Y sin duda alguna que han contribuido a mejorar las condiciones de vida. Lo que vemos, sin embargo, en la actualidad es que se pretende al mismo tiempo incrementar a los beneficiarios de esos programas sociales y decir que ha disminuido la pobreza. En eso hay una incongruencia. Esos programas son justamente para combatir la pobreza. Y si estamos aumentando el número de usuarios es porque reconozco que la pobreza no ha sido disminuida o erradicada. En el caso actual es notable cómo con la tarjeta Supérate, en este caso por ejemplo, prácticamente se ha duplicado el número de usuarios y se ha duplicado el monto que reciben. Lo mismo ocurre con los demás programas de bono luz, de bono gas, etc. Y entonces muchos se preguntan si realmente esa política social concebida en esos términos no representa más bien una especie de clientelismo político electoral. Porque, insisto, la congruencia de presentar reducción de pobreza y aumento de usuarios lleva a confusión. Ahora, nosotros creemos que la mejor política social es una educación de calidad. Que el niño que vaya al Liceo Fidel Ferrer reciba la misma educación que uno va a una escuela bilingüe privada. Que tenga el derecho a la salud, que tenga derecho al transporte, a la cultura, al conocimiento. Esa es la mejor política social que puede existir. Gracias. El candidato Luis Abinader del PRM. Cuando llegamos al gobierno,
el país cerrado, alrededor de 1.700.000 personas recibían ayuda directa y nosotros lo llevamos hasta febrero del próximo año. Había la opción de que ante esa crisis sin precedentes dejar abandonadas esas familias. Yo decidí que no, porque si no, como pasó en muchos otros países, la pobreza se iba a incrementar. Y esa decisión fue la que hace que hoy tenemos el menor nivel de pobreza en la República Dominicana. Y yo no me arrepiento de darle esas ayudas a un millón, a cerca de 1.600.000 dominicanos. No me arrepiento. Yo creo que eso ha sacado mucha gente de la pobreza. Pero no solamente se lo estamos dando, sino que lo duplicamos la cantidad también. Porque desde décadas no se le subía tampoco esa ayuda directa. Y junto con la titulación que hablamos, pero también las ayudas del Gabinete Social, los comedores económicos, nosotros los aumentamos de 36 que habían a 110. Y por eso es que disminuimos la subalimentación, según lo dice la FAO, no lo decimos nosotros, de 8.3 a 6.3 en apenas 2 años, y va a seguir reduciéndose. Todas esas ayudas sociales son lo que ha disminuido la pobreza y van a seguir disminuyendo la pobreza. Claro, que se dirijan a los que más lo necesitan, como se ha hecho hasta ahora. Tiene la palabra el candidato Abel Martínez del PLD. Si hay un aumento de las ayudas sociales, significa que hay un aumento de la pobreza. Y nosotros en nuestro gobierno no nos opondremos a las ayudas sociales. La han hecho todos los gobiernos. Pero creo que la mejor política social es la creación de empleos. Que el dominicano, la dominicana pueda decidir su futuro. Que pueda tener la herramienta de echar junto a su familia para adelante. Por eso prefiero combatir la pobreza y darle combate directo de manera estructural a lo que la origina. Por eso en nuestro programa de gobierno implementaremos Chichí Seguro. Significa que llevaremos esas estancias infantiles a cada municipio del país para que las madres, las mujeres puedan tener a sus hijos mientras trabajan. Ayer decía mi candidata vicepresidencial, Soraima Cuello, que el desempleo tiene el triste rostro de la mujer. Y yo diría que también de la juventud dominicana, que tiene que irse en yola, que muere en el canal de la Mona, que muere en las selvas o que muere en la frontera con México. Tenemos que darle las herramientas a la gente para que no necesite de esa fundita, que muchas veces la convierten es en politiquería para ganar adeptos. Vamos a implementar el programa Deuda Cero, que la gente pueda renegociar su deuda a través del Banco de Reservas y entonces poder echar para adelante su negocio. Junto con esto, garantizarle a la población que el apoyo a la agropecuaria, a los sectores productivos, estén garantizados. Gracias. Tiene derecho a réplica el candidato Fernández. Sí, yo sigo la lógica que en efecto se puede otorgar programas sociales para beneficiar al número que se considere. Si hay que duplicar, perfecto, hasta triplicar. Lo que es incongruente es decir que se reduce la pobreza. Ahora, se nota el uso instrumental de esos programas sociales cuando, por ejemplo, el bono navideño que se entrega en Navidad se extiende hasta el mes de junio, cuando el bono escolar que debe darse al inicio del año escolar todavía se está dando en el mes de marzo. Entonces, el tema es justamente esos programas se aplican para reducir la pobreza o para ganar apoyo político. Y ahí es donde está el dilema que tiene que definirse. Derecho a réplica del candidato Abinader. Yo quiero decir también sobre la niñez, que se me escapó, pero que es parte también de todas las acciones para disminuir la pobreza, que estamos construyendo 4.000 aulas para niños y niñas de 3 a 5 años, que lo hemos aumentado en más de un 50% esas edades en este periodo de gobierno. Pero que además, debido a esas acciones del Gabinete Social, son en las mujeres, y especialmente en las mujeres rurales, donde más ha disminuido la pobreza. Yo quiero que vean los números, que analicen las estadísticas como debe de ser. Por lo tanto, estas políticas se están dando resultados y lo que tenemos que ver es que si no la tuvieran, sí estuviera alta la pobreza. Último derecho a réplica para el candidato Martínez. Hablando de aulas, nuestro gobierno del Partido de la Liberación Dominicana
sembró aulas en todo el país, más de 26 aulas en toda República Dominicana, la mayor en toda la historia desde la fundación de la República, algunos dicen desde Cristóbal Colón. Dejamos entre 8.000 a 11.000 aulas en un proceso de construcción entre un 60 a un 80%. Sin embargo, este gobierno no ha podido concluirlas, no le ha dado seguimiento, como nosotros hablamos, una continuidad de Estado. Sin embargo, hay cientos, yo diría que miles, de estudiantes que han quedado fuera de las aulas por no tener espacio para estudiar. Ha concluido el tiempo de preguntas. Sin embargo, queremos darle poco tiempo para que hagan sus conclusiones. Este espacio ha sido previamente organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que previamente había sorteado sus turnos. Inicio con el candidato Luis Abinader. Sus conclusiones, por favor. Nos ha tocado gobernar en tiempos de crisis. La crisis de la pandemia, la crisis de Rusia, con la invasión a Ucrania, que subió todas las materias primas y afectó los precios a nivel mundial. También la crisis de Haití. Sin embargo, hoy estamos mejor que hace 4 años. Y así lo tienen todos los indicadores. Y el país hoy tiene esperanza. El país hoy está optimista. Que hay muchos problemas que resolver, sí, pero hemos atendido la crisis, pero al mismo tiempo nos hemos ocupado de los problemas que tenían años, que no se atendían, que no se ocupaban. Y nosotros lo hemos atendido y están en proceso de solución gradualmente, según lo permitan. El próximo periodo es un periodo donde personalmente yo quiero dejar un legado a la República Dominicana de un país que siga fortaleciendo su institucionalidad, que siga mejorando su transparencia, que siga luchando contra la impunidad y contra la corrupción. Un país donde realmente la ley sea para todos. Un país donde al mismo tiempo que esa infraestructura institucional la fortalecemos, vamos a seguir con el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, donde ya en esta fecha nosotros estamos en construcción 14 kilómetros de monorriel, 4 kilómetros de teleférico en Santiago, 5 kilómetros de teleférico en Los Alcarrizos y unos 10 kilómetros de metro en Santo Domingo, que si lo vemos en 4 años es una gran labor. Tenemos cientos de kilómetros también de carreteras en construcción. Nuestro legado va a ser construir una República Dominicana institucionalmente fuerte y atender además los temas de infraestructura y de solución a muchas otras áreas en estos próximos 4 años. Muchas gracias. Candidato Fernández. Bien, también a nosotros nos tocó enfrentar varias crisis durante nuestra gestión de gobierno, empezando con la crisis financiera dominicana del año 2003. Con la quiebra de bancos, y cuando estábamos ya en el 2007-2008, la crisis financiera global, y hacia el 2011 entonces se presentó lo que tenía que ver con los precios de los combustibles, la especulación financiera de contratos a futuro, y en todas esas crisis salimos airosos y terminamos con tasa de crecimiento de un 7% anual. De manera que el tema ha sido cómo gerenciar esas crisis que se nos presentan continuamente. Ahora, ahorita escuché al candidato Abel Martínez mencionar a Cristóbal Colón, y resulta que en la calle me encontré con una persona que me dijo que este gobierno se le parecía a Cristóbal Colón. Y yo me quedé medio pensativo. Dice, sí, porque este gobierno se parece a Colón porque cuando salía no sabía para dónde iba y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y efectivamente es lo que un poco ha ocurrido. Medio desorientado está el gobierno y no ha logrado satisfacer ninguna de las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano. Si fuéramos a hablar de crecimiento económico, aunque el presidente Abinader insiste que tiene 6, cuando ustedes hagan el cálculo se darán cuenta que tiene 3.2% de crecimiento. Por tanto, yo diría que en materia de crecimiento este gobierno se ponchó. En lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, no ha logrado reducir. El pueblo dominicano sigue teniendo carencias en ese aspecto. En materia de control de la inflación, este gobierno se ponchó. En lo que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos, en educación, en salud, etcétera, este gobierno se ponchó. En fin, este gobierno no ha dado resultados para el pueblo dominicano y como se ha ponchado, la sociedad requiere de un nuevo bateador, un bateador con experiencia que pueda enfrentar los desafíos de la actualidad, que reconozca que tenemos rezagos del pasado que tienen que ver justamente con los temas de educación, con los temas de salud y también los desafíos del futuro que tienen que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, el fintech, todo eso.
Y eso es lo que vamos a hacer en la Fuerza del Pueblo. Vamos a hacer una nueva sociedad fundamentada en la economía del conocimiento para un nuevo impulso de desarrollo en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, gracias, candidato. Adelante, candidato Martín. Gracias al pueblo que nos está siguiendo hasta esta hora en este debate. Al pueblo por el que debemos gobernar. El pueblo al que nos debemos. Y es precisamente al pueblo al que quiero que busquen nuestro programa de gobierno, que va en la dirección de garantizar un futuro seguro para todos los dominicanos, que podamos transitar hacia la nueva política, la política de resultados, no la política de promesas. Esta noche lo que hemos escuchado nos hace pensar que vivimos en un cuento de hadas o en el País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas. Pero la verdad que el que está ahí sentado tras el televisor o el teléfono, que como decía al principio, a lo mejor no sabe qué va a comer mañana o de qué va a sobrevivir en los próximos meses, necesita respuestas. Y esas son las respuestas que nosotros debemos darle, respuestas que no están en la propaganda del gobierno. Ojalá viviéramos en la República Dominicana de esa propaganda que nos presentan día a día. La República Dominicana tuvo una época de desarrollo, de progreso, de avances, de inclusión social. Fue en la época del PLD. Porque a diferencia de lo que muchos quieren que pensemos, el mundo no comenzó en el 2020. El mundo no comenzó en el 2020. Ahora sí tenemos que enfocarnos hacia el futuro, el país que queremos construir, el país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el país en el que nos merecemos vivir. Y creo que podemos lograrlo, podemos hacerlo. Sé que hay mucha gente desanimada, pero no perdamos la esperanza. Tenemos la oportunidad. En nuestro caso estoy comprometido a luchar por este país, por un futuro seguro para todos. Por eso te pido y te digo primero que las elecciones no están definidas. Las defines tú con tu voto el 19 de mayo. Por eso te pido que votes morado, que votes en la casilla 2 y juntos construyamos la mejor República Dominicana de toda la historia. Esa que nos hace sentir orgullosos de ser dominicanos. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, muchísimas gracias. Aprovecho para darle las gracias a los tres candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios que nos han acompañado esta noche, de izquierda a derecha, el candidato Leonel Fernández por Fuerza del Pueblo, el candidato Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno y el candidato Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana. Una gran noche. Definitivamente, una noche en la que ha ganado la democracia y en la que además, Roberto, lo comentábamos tras bastidores, quizás concluir con un mensaje a la democracia. Queremos pedirle a los candidatos, si nos lo permiten, cerrar la noche de hoy quizás con un apretón de manos que le diga al pueblo dominicano cómo hemos crecido en democracia, cómo hemos crecido en pluralidad. Su presencia aquí esta noche lo demuestra y para nosotros ha sido un tremendo honor. Si pueden pasar un poquito adelante y acompañarlos con un aplauso de todo este auditorio que también es merecedor.